Cuéntame, ¿cómo te va? A mí me va muy bien, espero que también a ti. Bienvenidos al día de hoy, amigos. Vamos a tener una nueva aventura súper genial con Willy Walking. Un día muy fructífero. Así que vamos a ir a ver qué encontramos en el monte, en el campo o en una zona rural. Bueno, yo soy de pueblo. Sí, yo soy de pueblo, amigos. Entonces vamos a ir a ver qué podemos encontrar de frutas ahora para que ustedes disfruten, amigos. Se lo voy a dar aquí en la palma de su mano. Bienvenidos todos los amigos nuevos y viejos de este canal. Y suscríbete aquí abajito, mira. Aquí aparece suscríbete. Dale click ahí a la campanita, activala. Y también aquí en este otro lado, aquí te va a aparecer mi cuenta de Instagram para que vayas y empieces a seguirme y empieces a ver unas cosas muy geniales que subimos todos los días, historias, entre otras cosas. Vamos a darle. Y con lo primero que nos hemos encontrado, amigos, es una fruta súper espectacular que se llama jocote. Y solo en esta época de verano se puede ver. Así que vamos a ver, vamos a cortar unos jocotes que nos hemos encontrado aquí en el monte. Estamos completamente en la selva. Este es Discovery. Esto se llama Survivor. El día de ahora vamos a cortar unos jocotes para que ustedes los disfruten. Ya que encontramos un palito, vamos a darle. Amigos míos, si se preguntan cómo es el jocote, ustedes viven en otro país, ya se lo voy a enseñar. No sé si en su país hay de esta delicia. Miren, qué ricuras. El que sabe qué es esto, lo disfrutaría tanto como yo. Esta es la primera fruta que hemos encontrado, jocotes. Esto es aquí en el monte, en El Salvador, amigos. En este momento está haciendo un calor brutal porque es puro verano. Entonces, en el verano se da esta fruta llamada jocote que es súper deliciosa. Sé que ahorita no me están viendo porque yo estoy debajo de un árbol que me da una sombra muy rica. Si pueden observar. Entonces, amigos, vamos a seguir a ver qué encontramos. Y recuerda suscribirte a mi canal y compartir si te gustan estas cosas súper geniales del Salvador. No sé cómo es que me vieron, ni tengo idea cómo lo hicieron, pero allá están unos niños para decir Willy Walking, Willy Walking. Ahí están. Saludos, amiguitos. Amigos míos, hemos llegado a un lugar donde hay pepetos. Sí, amigos, hay pepetos. Pero, sí, ya les enseñé los pepetos. No, no se los he enseñado. No saben qué son los pepetos, ¿verdad? Bueno, pero ahora los van a conocer. Pero la cosa está que están bien altos. Hasta allá arriba están y para subirse no está tan fácil. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Pero les voy a enseñar los pepetos. Así que vamos a darle. Bueno, sí, señores. Hemos encontrado pepetos también. La cosa está en pensar cómo vamos a bajar estos pepetos. No, espérense. Aquí en El Salvador no se dice bajar, se dice apiar pepetos. Vamos a ver cómo apiamos pepetos, señores. Vamos a tantear ahí. Tantear significa calcular. Para los que no saben, les voy a enseñar ahorita unos pepetos súper gordos que sí se ven ricos. Está bonito aquí, amigos. Si quieren venir, vengan. Esos son los pepetos, amigos. Una fruta súper rica. No sé si es fruta o manjar. Pero mire. Wow. Uf. Qué rico. Qué rico se ve esto, señor. Ay, señores. He encontrado unos pepetos que están súper gordos, pero hay un gran problema que ahí sí no me puedo meter en eso. Se los voy a enseñar. Y aquí está el problema, amigos. Con gusto los cortara, pero no quiero molestar a mis amigas abejas.
porque mala onda, ustedes saben, mala onda. Así que vamos a buscar mejor en otro lado. Ustedes se han de preguntar, ¿cómo hago para andar en estos lados? Pues sencillamente es porque yo vivo en un pueblo y esto está atrás de mi casa. Hay un montarrascal para allá. Ya vieron. Y es por eso que yo ando bien tranquilamente aquí, porque yo conozco. Así que no se preocupen, no me voy a perder ni me van a comer. Amigos, he conseguido pepetos ahora. Me ha sido difícil porque había un nido de avispas y no las quise molestar. Entonces, aquí están los resultados, Crux. Aquí están los resultados, Walkers. Hey, suscríbanse a este canal, Voy a aclarar por qué pido que se suscriban al canal. Porque así me apoyan al proyecto. Ahorita estoy reuniendo 3500 horas de reproducción que me faltan de video. Así que te pido, si estás en esta parte del video, seguilo viendo, Crook. Así me vas a ayudar. Y te voy a dar un pepeto. Mira qué gordos. Bueno, vamos a probarlos enfrente de ustedes. Porque no quiero que se queden solo con las ganas. Así que se abre así. Miren, amigos. Y ustedes me dirán, ¿qué sabor tiene el pepeto, Willy? No sé si ya conocen las paternas, las caspilos. Bueno, es similar, pero este es bien bueno porque está bien gordo. Miren, es una semilla blanca. Tiene un sabor dulce y muy rico, ya van a ver. Se muerde y se deja así, la pura semilla verde. La verdad, amigos, está rico esto. Bien, amigos, vamos a ir en búsqueda de mangos ahora. Ya fuimos a cortar mangos aquella vez, pero hoy vamos a ir a otra parte. Ahora vamos a ver si encontramos. Es que el video trata en sí, amigos, de qué tantas frutas hay en el verano y qué podemos encontrar en el monte. Miren, aquí han andado sacando algo, no sé si se ve. Esas cosas blancas que están ahí en el suelo, se sacan de todo eso que está ahí. Ese es un piñal. La gente las saca y las hacen con huevo, las hacen en curtidos, entre otras cosas. Pero yo no voy a sacar de eso porque tiene espinas y no puedo. Así que vamos a ver si encontramos manguitos. Han de estar sazones ya, porque la vez anterior que fuimos a traer mangos estaban tiernitos. Así que ahora supongo que han de estar sazones. Amigos, aquí parece África, como está de caliente. Bueno, ni conozco, en realidad ni sé si es caliente allá. Pero parece África, así que démosle. Efectivamente hemos hallado mangos aquí. Observen esto. Hasta uno maduro, ¿eh? Wow. ¡Qué genial! Observen. Ya están sazones. Hey, suscríbete al canal de Willy Walking. Síguelo en Instagram. Aquí a un lado te voy a dejar. Aquí voy a hacer el espacio. Ahí te voy a dejar mi Instagram para que vayas a mi cuenta y empieces a seguirme. Así que, amigos míos, vamos a ver qué seguimos encontrando. Ya tenemos mangos, ya se los enseñé. Y démosle. Dándome cuenta, ahorita que estaba guardando los mangos, olvidé los pepetos allá, en el palo donde estuvimos. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Pero, ni modo, me voy a convertir en modo flash en este momento. ¡Oh, dale! Qué desgracia, se me olvidaron. Pero vamos por ellos. A por ellos. Llegando ahorita, amigos, de regreso donde están los mangos. Acaba de ver que hay un mango maduro. Y me voy a retar a bajarlo, se los voy a enseñar. Espero que me lo baje, pues. Y este sol está perro caliente. No se crean que esa es mala palabra.
Aquí en El Salvador perro significa fuerte o difícil. Así que vamos a verlo. Bueno, manguito, ¿dónde estás? Aquí hay uno, mire, que está punta madura. Ahí está. Amigos, me voy a retar a bajarlo. Tengo ganas de ese. Bueno, señores, esto ha sido casi imposible de bajarlo. Solo logré bajar uno. Y se los demuestro, amigos. Huele a maduro. Está súper rico. Solo este logré bajar, el punta madura no. Así que vamos a darle. Bien genial, amigos, donde hay agua. Vamos a ver qué encontramos aquí. Este es como un corral de vacas abandonado, creo, porque no se ve nada de vacas. Entonces vamos a ir a ver qué encontramos ahí. Se los voy a enseñar a ustedes. Ya llevo varias frutas, pero vamos a ver si encontramos algo más. Qué fresquito se siente aquí, de verdad. Es una gran diferencia. A ver qué encontramos. Más walkers. Amigos, acaba de llevar un susto que no se le imaginan. Saben, había un gran garrobo, no sé si los conocen, pero enorme, estaba tomando agua ahí, ¿ve? Y de repente sale corriendo con todo, pero sí que me asustó, estaba bien grande. Lástima que no lo grabé, no porque lo hubieran visto y también se hubieran asustado. Así que a ver si nos sale otro. Espero, supongo que aquí hay, porque se estaba bien grande, se fue justamente ahí, se fue, amigo. A lo mejor, amigos, aquí hay bastante garrobos. Una gran cueva de garrobos está, miren aquí. Entonces considero que sí hay bastante. Es probable que veamos algo otro. Bueno, que vea otro, no sé si lo van a ver ustedes. Pero voy a llevar la cámara encendida por si acaso y así lo grabo. Hemos encontrado otra fruta, no me la esperaba. Se llaman zapotes, pero no sé si la voy a poder cortar porque la veo muy alta y no sé si estarán buenos. Pero se la voy a enseñar. Esos son los zapotes, amigos. Vamos a ver. Aquí está el árbol. Así que no sé si se la voy a poder cortar, pero vamos a hacer el intento por ustedes. Vamos a probar a ver qué tan pulsudo es este Willy Walking. Y todo por ustedes, amigos. Dispara. Cielos, qué macizo. Nada, amigos. Estoy más despulsado que a ver qué. Es que ando cansado. He andado monteando todo el día. Ay, no vamos a hacer otro tantello. No hay tal, estoy más troleado que a ver qué. Ay, papá, y si andas en El Salvador, ¿cómo te vas a morir si andas monteando? Imagínate todo lo que he logrado cortar yo en un ratito. Podríamos sobrevivir solo viviéramos en el monte, pero como gracias a Dios tenemos casas donde poder ir a descansar, donde poder ir a disfrutar. Así que esto nada más es para sobrevivir en el monte, amigos, si vienes a El Salvador. ¡Wow! Hemos encontrado una fruta más. ¡Wow! Estoy flipando. Observen esto, amigos. No sé si lo conocen algunos o qué, pero hace poco subí unas fotos. Pero estos son amarillos. Miren, observen con mi mano, voy a cortar esto. ¡Wow! ¡Algo anda mal! Amigos míos, un marañón. ¡Wax!
¡Qué ricura! Y no solo es uno, son dos marañones. ¡Ah! Marañones. Y no solo son dos, son muchos más. Hoy sí que nos ha ido bien. Así que vamos a cortar. Amigos, el día de ahora hemos concluido con esta corta de frutas, pero vamos hacia la casa ahorita, donde voy a saludar a 10 amigos que había prometido en mi Instagram. Para los que no me siguen en Instagram, ahí estoy subiendo historias todos los días y también algunos posts de algunas aventuras que voy haciendo. Así que amigos míos, les invito a que vayan a seguirme aquí. A este lado les dejo para que vayan a seguirme al Instagram. Ando un corvo por cualquier culebra. O cualquier otra cosa, no sé, pero es por cualquier cosa, es precaución, aclaro. Entonces amigos, vayan a seguirme a mi Instagram y vamos a ir a la casa ahorita a saludar a mis amigos, así que vémosle con todo. Bueno gente, y hasta aquí el resultado final del video del día ahora. Miren, cortamos mangos, cortamos jocotes. Aquí están los jocotes, amigos. También cortamos zapotes, cortamos pepetos. Imagínense esta ricura cómo está. Cortamos marañones. Wow, 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 de dos colores. Y cortamos mangos. Oh, está bueno. Pero bien, como yo había prometido al inicio del video, ahora vamos a saludar a 10 personas. Vamos a entrar al Instagram. Aquí miren, en esta partecita de aquí voy a poner mi Instagram. Búscame aquí como Willy Walking y ya vas a ver cómo va a estar esto. Vamos a ver el Instagram. Y primeramente ya tenemos aquí los que votaron. Vamos a entrar a saludarles. Y tenemos al primero que dijo que quería que lo saludáramos. Y este es mi amigo Douglas Palmas 11, Alexander Medara 58, saludos bro. A Carito Velas 13, saludos amiga. Willy Walking te saluda. Tenemos también a Enrique Domínguez, un saludo. Y tenemos a Camila y Josué, un saludo. También tenemos a un amigo que se llama Jason Galvez, de el youtubero salvadoreño, el Pate Chucho. A ver, tenemos a Sam, un saludo para Sam. Sammy de Chalate. También tenemos a Kaylee Tejada, un saludo para ustedes. También tenemos a Chester T, un amigo que también nos está apoyando en el canal, gracias. Y también tenemos a Alejandro Alas, un saludo para Alejandro Alas. También tenemos a Isela Rivera, ya me pasé de los 10, pero para que vean que no hay mala onza, se los voy a saludar a todos. También tenemos a Green Miller, que nos dice que le cedemos un saludo para usted, amigo. A Franklin Villa Alta o Villa Corta. También tenemos a Walter Guevara 989, un saludo. Y hasta aquí, amigos, cerramos los saludos. A la próxima voy a saludar a los demás porque, bueno, se va a hacer más largo el video. Gracias por haber estado en este video. Te ruego que me ayudes a compartir y veas todos los videos de Willy Walking para que crezcamos y sea una comunidad muy grande. Hasta la próxima. Saludos.